Hola amigos, bienvenidos a Mérito Empresarial, el espacio de encuentro de la academia y el empresariado de la región Caribe. En nuestro capítulo de hoy estaremos hablando de innovación, de investigación, también de oportunidades para la gente que domina el inglés. Estamos aquí en Audacia, el Centro de Desarrollo, Investigación e Innovación de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos. Amigos, desde este Centro de Desarrollo e Innovación, la Universidad Simón Bolívar está dando respuestas a las necesidades del sector empresarial, del sector gobierno y social, respuesta que tiene que ver con el desarrollo de inteligencia artificial y robótica. Conozcamos Audacia, que hace parte del gran aporte de la Universidad Simón Bolívar al desarrollo del país. La Unisimón le sigue apostando a los grandes proyectos educativos. Audacia ya ha sido reconocida y certificada por la Organización de Estados Americanos como modelo de Centro de Inteligencia Artificial para Latinoamérica. Me siento sumamente feliz, complacido, de que un compromiso que habíamos adquirido hace exactamente 3 años, cuando la misión de Sabios definió la importancia de consolidar en nuestro país los desarrollos tecnológicos y la innovación en inteligencia artificial y robótica, nos propusimos poder crear un centro que pudiera hacer investigación científica y desarrollos tecnológicos en estos dos álgidos temas. Y de inmediato se inició ese proyecto y hoy le podemos entregar a Audace y a la Sociedad Barranquillera y Atlanticense y del Caribe, por supuesto, un centro de primer mundo, de alta tecnología, en donde podrán desarrollarse todas las necesidades que tenga el sector productivo, el sector social, el sector gubernamental en temas relacionados con inteligencia artificial y con robótica. Eureka está dotado con más de 35.000 núcleos locales de procedimiento para entretenimiento de inteligencia artificial, máquinas de proceso de fabricación, impresoras 3D, entre otros equipos de última generación. Creo que la universidad está dando un paso verdaderamente extraordinario en todo lo que es el progreso del nuevo mundo, porque siempre ponemos a la ciencia y tecnología como la herramienta que tiene que ver con toda actividad humana en el desarrollo, la educación, las finanzas, la medicina, las ciencias de la vida, el futuro de la alimentación del mundo. Todo esto son cosas que están dentro de este centro y que es tal vez uno de los centros más importantes en este momento en el país. La Universidad Simón Bolívar realizó la inauguración del Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica, siendo una nueva apuesta por la competitividad educativa y crecimiento del país. Recientemente, el gigante Amazon ha puesto sus ojos en los jóvenes en Barranquilla y ha lanzado una convocatoria que busca vincular talento con dominio del inglés. Y precisamente la Alcaldía de Barranquilla viene dando impulso a esta iniciativa a través de este programa Inglés para el Trabajo. Barranquilla continúa con el proyecto Inglés para el Trabajo, el programa distrital que brinda formación en esta segunda lengua para conectar a los jóvenes barranquilleros a una oportunidad de empleo. Contándoles un poco acerca de Inglés para el Trabajo, que esta semana tiene el orgullo de presentar que 27 de sus 200 graduandos, de los 600 cupos que se abrieron en 2021, iniciaron su trabajo en una de las grandes multinacionales del sector que tienen presencia en Barranquilla, que es Mayorel. Adicionalmente, esta semana Amazon Colombia anunció 400 puestos de trabajo en el país, que Barranquilla hará un esfuerzo grande por ganárselos aquí desde Barranquilla, teniendo en cuenta que tenemos una alianza con esta empresa para que las contrataciones que sean en español, de agentes en español, sean formados en el inglés y luego escalados hacia agentes bilingües por parte de la empresa.
El programa busca impulsar la empleabilidad juvenil, dando como resultado que el 70% de los egresados ya tienen un empleo formal por la formación intensiva en este segundo idioma, lo que les ha abierto puertas en el sector BPO de Barranquilla. Los jóvenes pueden acceder a estas plazas a través de las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la página de la Alcaldía de Barranquilla. Buscan inglés para el trabajo o buscan el acceso a la Secretaría de Desarrollo Económico, donde esta semana hemos estado mostrando toda la información para la convocatoria. La invitación es clara. Este es un sector de altísimo crecimiento que ofrece salarios desde los 2 millones de pesos mensuales para gente bilingüe, para personas que pueden simplemente estar recién graduadas del colegio y con un buen inglés y las ganas y la disposición de trabajar, recibir un empleo formal con mucha proyección en oficinas espectaculares, porque realmente lo son, en los mejores sitios de Barranquilla, para que tengan un primer paso en su escalera laboral. Entre el 2022 y 2023 se proyecta conectar entre 10.000 y 12.000 nuevos jóvenes bilingües con oportunidades laborales gracias al programa Inglés para el Trabajo. Amigos, aquí sucede la magia. Estos son estudiantes ingenieros de la Universidad Simón Bolívar. Están desarrollando unos proyectos de innovación. Es lo interesante que está sucediendo en Audacia, que los jóvenes tienen escenario para la creatividad, para las propuestas. Vamos a unos mensajes y ya regresamos con más aquí en Mérito Empresarial. La gran oportunidad que tenemos nosotros de ser mucho más sostenibles como país y de hacer diferencia está en todos los jóvenes del país. De verdad, la gran oportunidad que tiene Colombia es su talento. La gran oportunidad de hacer una diferencia en la región es el talento. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows, el poder de la calidad. Hola amigos, los saludo desde Audacia, que es el Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad Simón Bolívar para el servicio de todo el sector empresarial de Colombia. Y precisamente qué bueno tener aquí con nosotros al presidente CEO de Movistar Colombia, Fabián Andrés Hernández, un hombre que además está comprometido con todo este proceso de la reactivación y de que logremos superar la brecha digital que tiene el país, pero que se está trabajando para eso. Qué bueno tenerlo aquí en Barranquilla y en Mérito Empresarial. Bueno, muchas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí en Audacia, que es un gran sitio para el tema innovación. Bueno, el Caribe colombiano, ustedes han afrontado unos retos importantes, todos en general en Colombia, y este proceso, ya que hemos logrado superar los tiempos más difíciles de la pandemia, ¿qué aprendizajes dejan y qué retos ha vivido la empresa? Bueno, yo creo que el aprendizaje más grande es que todos los retos, lo que nos pone a nosotros al otro lado es el talento que tenemos en nuestras compañías. Yo creo que estamos viviendo un momento en realidad espectacular en la historia de la humanidad, en la cual tenemos mucha tecnología a disposición. Luego hace que el reto de talento sea el más grande. ¿Cómo usamos esa tecnología? ¿Para qué nos va a servir esa tecnología? ¿Cómo ponemos en el centro de lo que nos pasa a todos toda esa tecnología a disposición, como puede ser la inteligencia artificial, como es el sitio donde estamos ahora acá, todas las tecnologías emergentes, el Big Data, el Internet de las cosas, hoy que tenemos una hiperconectividad que nos abruma en todos los frentes, cómo aprovechamos eso en beneficio del cierre de todas las brechas que tenemos? Creo que la pandemia nos ha dejado unos grandes aprendizajes. Yo creo que el haber tenido tecnología y el haber estado conectado fue muy importante. El tema es cómo mantenemos ahora ese gran impulso que se dio la digitalización luego de la pandemia. Usted lo ha dicho, cuando nos llegó todo este reto de la pandemia, trabajamos desde casa, este programa incluso lo hicimos así, mucho cambió, pero además de ese cambio, ustedes estaban preparados, lograron responder a este reto y la gente se quedó en esa dinámica.
Yo creo que ese fue el reto más grande. El reto más grande es haber mantenido a los colombianos conectados, que hubieran podido seguir todas sus tareas, sus labores ordinarias, las pudieran seguir haciendo de manera remota, haber hecho que muchos negocios fueran resilientes al impacto del cierre, porque cualquier negocio podía funcionar a través de una comunicación remota, de un canal de comunicación con sus clientes. Eso hizo que se pudiera seguir trabajando. Las personas que se fueron a trabajar de manera remota también fue uno de los grandes cambios que vinieron para quedarse y haber resistido todas nuestras redes de comunicaciones, el aumento del tráfico, un aumento del tráfico móvil en casi un 50%, el fijo aún mayor. Eso hizo pues que obviamente podamos decir hoy que pasamos una prueba dura que las redes resistieron, que la gente se conectó, y sobre todo lo más importante es que ese gran aceleración que se dio durante el periodo de la pandemia no lo vayamos a perder. Hubo mayor penetración de nuevas tecnologías, las nuevas formas de hacer las cosas, entre esos modelos que hemos llamado híbridos, entre los cuales estamos en presencia pero también estamos en remoto, y lo que permite ese modelo híbrido en realidad es el tema de tecnología, lo que permite esa continuidad de los negocios. Bueno, este es un año de reactivación económica, de grandes apuestas. ¿Cuáles son esas grandes apuestas de Movistar? Bueno, yo creo que la gran apuesta para nosotros es seguir avanzando en la digitalización. Yo creo que el reto que tenemos nosotros es no perder el impulso de la reactivación económica. Obviamente viene un rebote de la economía. Ese rebote es el que tenemos que hacer sostenible. Y nosotros creemos que la apuesta es la digitalización. El país necesita avanzar de manera contundente en las inversiones que se tienen que hacer en temas de digitalización. Nosotros venimos conectando cada vez más el país con la tecnología que se necesita, con la tecnología no solamente la conectividad en general, sino con las nuevas tecnologías emergentes. En tema de tecnología en general y de conectividad, venimos avanzando un proyecto muy ambicioso de fibra óptica, donde nosotros estamos hoy por hoy ya tenemos pasados 2.300.000 hogares pasados a lo largo y ancho del país. Son más de 43 municipios conectados que estamos conectando, o ciudades, más que municipios, ciudades conectadas, casi 600.000 clientes conectados con fibra óptica, que es una tecnología que es el primer paso para que llegue el 5G. La fibra óptica pues obviamente permite las grandes velocidades, permite una estabilidad en esa conectividad, y la apuesta nuestra es seguir avanzando en ese proyecto, una apuesta que va a llegar a 4.3 millones de hogares, una apuesta que va a llegar a 90 ciudades en el país, y obviamente el Caribe es una región que para nosotros es fundamental y en el cual hemos apostado de manera importante. Bueno, ya mencionó el Caribe, ¿cómo está ese tema de inversiones? ¿Qué vamos a ver en los próximos años en el Caribe colombiano? Bueno, en los próximos años hay que decir que ya está pasando. Nosotros hoy por hoy estamos desplegando más de 300.000 hogares en la región. Son casi 350.000 hogares desplegados en la región, 120.000 clientes conectados a fibra óptica de esta región, y especialmente Barranquilla fue una de las primeras ciudades que tuvieron fibra óptica por parte nuestra, donde se pueden disfrutar de velocidades, de altas velocidades, donde se puede disfrutar también de velocidades simétricas, que eso hace la gran diferencia. Todo esto que pasa aquí detrás pues no se podría dar si no tenemos una conectividad relevante, una conectividad robusta como es la de la fibra óptica, y nuestra idea es seguir avanzando en esa conectividad para llegar a casi 500.000 hogares en toda la región, que es lo que nosotros queremos avanzar. Usted mencionó algo que todos tenemos una gran expectativa, 5G. ¿Cómo vamos en ese proceso? Bueno, yo creo que el proceso que ha iniciado el Gobierno Nacional ha sido positivo en el sentido de tener pilotos sobre el uso del 5G. Lo primero que hay que decir es, para que haya 5G tiene que haber más penetración de fibra óptica, y ese es el primer paso que nosotros hemos venido dando, que es donde estamos conectando todas nuestras antenas con fibra óptica, que eso va a permitir obviamente que se pueda tener de soporte para la comunicación que exige el 5G. Estamos haciendo pilotos para la aplicabilidad de esta nueva tecnología. De hecho, hicimos uno la semana pasada en Cali, donde estábamos activando todo el ecosistema para saber cómo funciona el 5G, cuál es el impacto que tiene, cuáles son las distintas aplicaciones, y para que todo el sector, digamos, de innovación y digital se pueda activar, porque yo creo que ese es el mayor reto. Poder activar el ecosistema para que cuando ya llegue la tecnología, todos sepamos para qué la vamos a usar, cuál va a ser su uso productivo y qué vamos a hacer. Ahora, en eso también está el reto de cómo darle impulso a las pequeñas empresas, al
microempresario, que además es un gran motor de la economía. ¿Qué apuesta tiene? Yo creo que eso, lo que dices, es fundamental. Yo creo que hoy por hoy, cuando uno mira la aplicación de las tecnologías, de las distintas tecnologías y de la conectividad, obviamente las empresas grandes están conectadas y tienen alguna penetración de estas tecnologías, pero el reto es poder llevar esto a las pymes, que las pymes se puedan conectar, que las pymes puedan tener una fibra, que las pymes sepan que en la fibra tienen una solución específica para poder generar mayores ingresos, para poder ser más eficientes en sus costos. Para el, hoy por hoy, cualquier compañía, por pequeño o grande que sea, tiene un canal de atención con sus usuarios a través de un WhatsApp, y eso ya hace parte de la digitalización. Y cómo conecta ese WhatsApp con las distintas aplicaciones internas, pues eso hace que cada vez nosotros estemos trabajando más en eso con la propuesta de valor que tenemos para el sector pymes. No solamente en conectividad, sino también llevando, por ejemplo, poniéndole a disposición una página web, herramientas colaborativas, poniéndole también datos para que ellos no tengan ninguna limitación en el uso de sus datos, y bueno, y trabajando en todo el ecosistema digital que las pymes puedan aprovechar. Bueno, siempre que tenemos esta oportunidad de mérito empresarial, aquí hay jóvenes y también mucha audiencia que está sintonizándonos aquí en Mérito, y uno tener la oportunidad de un líder como usted, yo siempre pienso en una pregunta: ¿qué mensaje le deja usted a la gente que está empezando, al muchacho que quiere, pues, el presidente de una compañía y dice, yo quiero llegar allá donde él llegó? ¿Usted qué le dice a ese joven que hoy se quiere proyectar, que está estudiando y que está buscando futuro? Bueno, yo creo que el gran reto que tenemos todos, nosotros no escogemos el tiempo en el cual vivimos, pero yo creo que lo que sí escogemos todos es, como dicen, es la forma en cómo respondemos a los retos. Y yo creo que la gran oportunidad que tenemos nosotros de ser mucho más sostenibles como país y de hacer diferencia está en todos los jóvenes del país. De verdad, la gran oportunidad que tiene Colombia es su talento. La gran oportunidad de hacer una diferencia en la región es el talento. Tenemos la mayor cantidad de jóvenes, un bono poblacional joven bastante importante. Tenemos uno de los jóvenes que tienen más apreciación hacia estar conectados, hacia estar trabajando en lo digital. Tenemos la mayor cantidad de, para poder aprovechar todos estos espacios luego, es de donde los jóvenes que tienen que venir las soluciones de educación, de productividad, las nuevas formas de empleo, hacer de las universidades ese motor de cambio que nosotros necesitamos en cuanto a poder aprovechar lo digital. Y yo creo que lo digital es la oportunidad que tenemos en la región, y aquí es donde vamos a hacer diferencia con el talento de los jóvenes. Presidente, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación. Muchas gracias. Bueno, aquí nos vemos próximamente con noticias en el segundo semestre, ¿le parece? Aquí estaremos. Qué bueno tenerlo aquí con nosotros en Mérito Empresarial. Y a ustedes, amigos, los invitamos a una pausa y enseguida más noticias en Mérito Empresarial, siempre conectados contigo. En Mérito Empresarial les recordamos seguir desde redes sociales el perfil de Destino Bar, desde la Alcaldía de Barranquilla, donde podrá encontrar la agenda turística de la ciudad, eventos, gastronomía y lugares de su interés para los visitantes y propios. Además, puede seguir la cuenta de Audacia, de la Universidad Simón Bolívar, quienes acaban de inaugurar su Centro de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Inteligencia Artificial y Robótica. Y nuestra última recomendada de hoy es la Biblioteca Unisimón, donde encontrará talleres, lanzamiento de libros y proyectos con relación a la lectura. Recuerda que si desea que su cuenta sea recomendada en nuestro programa, puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto estaremos compartiendo sus iniciativas aquí en Mérito Empresarial. Tecnoglass, Alusions y Energía Solar ES Windows, el poder de la calidad. Y esta es una fecha muy especial, reconocimiento a todos ustedes que hacen grande al país. Primero de mayo, Día del Trabajador. Y de esta forma, la Universidad Simón Bolívar quiere llevar un mensaje de esperanza, de fuerza, de fortaleza por ese gran aporte de ustedes. La Unisimón ganó el Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales, premio que anualmente reconoce a las organizaciones privadas, públicas y sociales del país por su trabajo en el área de talento humano. El Premio Colombiano de Sostenibilidad a las Buenas Prácticas Laborales es una iniciativa que surgió de ACRIP, la Asociación Colombiana de Profesionales de Recursos Humanos, y el Centro RS. Desde hace 4 años se creó el premio con el fin de reconocer la gestión integral del talento
y el desarrollo sostenible y el impacto que tienen en las organizaciones, en las personas y en la sociedad. ¿Nosotros por qué ganamos este premio? Bueno, la hemos ganado ya durante 3 ocasiones consecutivas, 3 años seguidos, y este último año pues fuimos declarados fuera de concurso. ¿Pero por qué? Resulta que hemos implementado una serie de estrategias durante la pandemia, producto del COVID-19, y además logramos identificar y reconocer a esta organización como una empresa familiarmente responsable. La Unisimón busca resaltar el trabajo que realizan sus trabajadores que hoy comparten historias llenas de experiencia, educación, aprendizaje y de familias que por generaciones hacen parte de esta gran institución. Mi tránsito en la Universidad Simón Bolívar en estos 28 años comenzó con mi señora madre. Una bendición que el doctor José Consuera Bolívar la hice vinculado como enfermera en la universidad. Eso implicó para mi familia, éramos 5 hermanas, que pudiéramos estudiar de las 5 a 4 aquí en la Universidad Simón Bolívar. Yo he tenido la oportunidad de seguir avanzando laboralmente en la universidad. Entonces, es una oportunidad que generaciones como la mía, la de mis hijos, que también están aquí, tengo 3 hijos, de ellos 2 están estudiando aquí. Eso demuestra el valor humano que los directivos, los jefes, los compañeros le dan a los trabajadores. Definitivamente trabajar en la Universidad Simón Bolívar es trabajar en un equipo. La institución se adaptó durante la pandemia a las nuevas tendencias laborales y los desafíos que implicó el trabajo desde la virtualidad, donde acompañaron a sus colaboradores en el proceso de los nuevos retos. Amigos, gracias por estar conectados. Yo estoy muy feliz de este escenario que es Audacia, donde los jóvenes ponen toda su creatividad, innovación al servicio del país. Están sucediendo buenas cosas, grandes cosas en nuestra Universidad Simón Bolívar al servicio de la comunidad. Los esperamos y que se conecten siempre a través de nuestras redes sociales. Recuerden, mérito empresarial, siempre conectados contigo.